Me imagino también para un jugador con tu experiencia y demás, no te asombra más nada de estas idas y vueltas de que se juega, no se juega, pero ¿cómo lo has vivido en lo personal y cómo ves el fútbol argentino en este momento? No, con mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Por ahí estamos acostumbrados a algunas cosas, pero bueno, esta semana fue muy rara. Por cómo viene viniendo el tema, bueno, ya se confirma que se juega y bueno, la verdad que tuvimos una pretemporada muy larga y bueno, estamos con muchas ganas de arrancar. En lo personal, ¿fue bueno esto que la pretemporada haya sido larga, digo, para tu total recuperación? ¿Estás ya 10 puntos como para arrancar? Sí, en lo personal, la verdad es que lo necesitaba, una pretemporada muy larga, como te dije, trabajamos muy bien en lo físico, entonces se puede decir que hoy estoy 100% recuperado y como dije antes, con muchas ganas. El técnico dijo que vieron partido, justamente los videos del partido de Morón, que hubo algunos errores. ¿Pudieron resaltar esos errores? ¿Se pudieron corregir para el domingo? Sí, estuvimos viendo los errores, vimos el video, así como tuvimos 6, 7 situaciones claras de gol, también hemos fallado, tuvimos semana para corregirlo y bueno, se está trabajando muy bien, tratamos de todo limar los errores que tenemos y bueno, se viene un lindo desafío al arranque del torneo y esperemos arrancar bien. ¿Te sentís cómodo en la posición que te pusieron? ¿Sos una especie de enganche, puede ser también media punta acompañando el Coco? Sí, me siento muy cómodo en la posición natural que vengo jugando desde chico. Por ahí, anteriormente juego en diferentes posiciones que no era natural, pero hoy me siento bien, me siento muy cómodo en esa posición y bueno, espero poder aportarle al equipo varias cosas, ¿no? Mauro, el técnico, había marcado que lo que había faltado era eficacia en un partido como Morón. Quiero preguntarte particularmente qué viste, qué hay por mejorar y por cambiar. No, obvio que siempre hay muchas cosas por mejorar. Por ahí erramos varios goles que después eso se vino en contra. Ellos se encuentran con un gol sin haber pateado el arco y después se hace difícil cambiar el marcador. Por ahí también Nacho mete un gol de chilena, no lo cobran. Boca mete un gol en offside y sí se lo cobran. Entonces son situaciones que hay que lidiar con eso. Ya quedó en el pasado. Hoy estamos pensando en Quilmes y bueno, esperemos hacer las cosas bien. Mauro, antes de Morón, el entrenador había dicho que llegaban bien por Copa Argentina y que no iba a haber excusas. ¿Qué hicieron estos días hacia Quilmes y cómo llegan ahora al inicio del torneo, colectivamente, grupalmente y del funcionamiento del juego? Sí, a pesar que es una caída dura contra Morón, ya que sabíamos que iba a ser un partido complicado. Lo dejamos atrás. Estamos muy bien, de mentalidad positiva, estamos con muchas ganas. Se trabajó mucho en lo táctico, que era lo que faltaba o lo que no habíamos trabajado tanto, sino en lo físico. Y bueno, ya ultimando detalles, sabemos que jugamos contra un rival complicado. Y bueno, seguramente mañana pasado veremos los videos y sabremos la falencia del equipo rival. Vos, en lo personal, ¿cuánto hacía que no tenías una pretemporada así, dejando atrás bueno, lesiones sistemáticas? Y hacía un año y medio ya que por ahí la pretemporada pasada me sentí bien, pero no 100%. Entonces la aproveché al máximo. Tuve toda la pretemporada sin dolor y eso es fundamental. Y bueno, la verdad que este torneo no hay excusa para nada. Hablamos con el entrenador y bueno, un poco confirmaba la posición que te decía el colega, vos más suelto. El equipo por momentos queda sin volante por la izquierda y cómo hay que trabajar justamente esta tendencia tuya a conducir más hacia el centro y bueno, dejar ese espacio justamente en el carril izquierdo. Sí, tratamos de rotar con Maxi bastante. A la hora de atacar nos pide que nos movamos libremente por el centro de ataque, pero a la hora de defender siempre uno de los dos tiene que ocupar el espacio. Hoy por hoy estamos presionando bien,
entonces eso nos ayuda a ordenarnos muy rápido. La verdad que en ese sentido nos da libertad, pero bueno, a la hora de defender siempre uno tiene que tratar de ocupar el lado izquierdo. La postura de plantel de solidaridad con el ascenso, con sus colegas que han hablado con Maxi, que es el capitán, y con el resto. Y ahí algo estuvo comentando, sí, hay que ser solidario con los compañeros. Yo creo que de una vez por todas tratemos de que se regularice el torneo de ascenso. Tiene que arrancar, tenemos que arrancar todos juntos, más cuando a un compañero no le pagan. Entonces, ya por suerte, perdón, se está solucionando, así que bueno. Bienvenido sea, que se mejore todo para bien, ¿no? Más allá de que, bueno, nos estaba la incertidumbre de si se jugaba o no se jugaba la primera fecha, ¿pudieron ver algo, algún video de Quilmes? ¿Pudieron analizar algo? No, eso lo hacemos siempre 2 días antes del partido, 3 días antes. La práctica del fútbol de mañana también se va a hacer un poco más, donde siempre se para el rival, igual que contra Quilmes. Entonces, veremos la falencia, como dije antes. Todos los equipos se reforzaron bien, tuvieron una pretemporada larga para trabajar bastante. Entonces, trataremos de hacer lo correcto y bueno, empezar con el pie derecho, ¿no? ¿Esperan un partido más o menos igual a lo que fue con Morón o algo distinto? Seguramente Quilmes juega de local, va a salir a atacar un poco más. Morón siempre estuvo atrás, se hizo complicado entrarle, pero yo creo que Quilmes va a ser un poco diferente. Así que bueno, trataremos de ocupar los espacios que dejan libre y lastimar. ¿Cuál es su objetivo grupal y personal para este campeonato que arranca este fin de semana? No, más que nada nos ponemos objetivo a corto plazo. Tenemos un fixture muy bueno de arranque. Trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos. Y bueno, yo creo que nos tenemos que ir poniendo metas de a poco y cumplirlas. La verdad que son dos jugadores que nos vinieron muy bien. Hay que tratar de aprovecharlo. Por ahí Facu es zurdo, yo me tiro un poco a la izquierda cuando está él. Con Seba es un jugador que llega muy bien al área, al rival. Así que bueno, me tengo que adaptar a lo que tengo atrás o a que le toca jugar. A mí también, acá nadie tiene el puesto asegurado y hay una competencia sana muy buena. Así que hay que trabajar y al que le toque, ya tuvimos mucho tiempo para conocernos y trataremos de hacer las cosas bien. Continuando un poco con lo que dijo él, Diego probó con Matos y Coco. Te quería preguntar por dónde jugaste y qué tan cómodo estuviste, porque entiendo que hay cuatro volantes, pierden uno, y cómo te cambió para la creación del juego. No, bueno, la verdad que Mauro es un 9 interesante, ya lo conocemos, un goleador nato, así que Nacho también se tira atrás, yo trato de tirarme, de ocupar los espacios que dejan los delanteros, así que bueno, al que le toque, como dije antes, ya lo conocemos y bueno, tratamos de acomodarnos al jugador que juega, ¿no? ¿Por dónde te acomodaste ahí en el campo? No, me acomodo por el costado izquierdo, depende los cambios. Por ahora no lo puso a Mauro con Nacho juntos. Sí, hemos trabajado reducido, táctico, todo, pero práctica de fútbol por ahora no lo ha hecho. En todo el contexto que se viene dando, fundamentalmente después del partido frente al Deportivo Morón, se habló mucho de los inconvenientes defensivos que tiene Newell's. ¿Cómo lo trabajaron eso en la semana? ¿De qué se hablaron? Hoy se habla de que no juega en el Buen Paz y va a ir Moiragui. ¿Lo hablaron en la semana? ¿Trabajaron la parte defensiva juntamente con los volantes que hacen un poco de contención? Trabajamos todo el equipo prácticamente. En todas las líneas se trabajan los errores, así como tenemos virtudes, también se tienen defectos y se tratan de mejorar para bien. Sinceramente, no sé el técnico si confirmó el equipo, va probando quién le gusta, quién no, trata de adaptarse a lo que pone mejor al equipo, entonces. Seguro que después de Morón se trabajó muchísimo en lo táctico y bueno, creo que tuvimos bastante tiempo para acomodarnos. Hablando sobre la mitad de campo,
para atrás. ¿No, no sentí que está un poquito descompensado el mediocampo de mitad de, justamente de mitad de cancha para atrás? Porque vos, Maxi, Amoroso son jugadores más ofensivos que defensivos. ¿No sentí que ahí puede haber una especie de desacoplamiento del equipo? Y más allá que tenemos a Advíncula y Boboril, que son jugadores también ofensivos, que van al ataque, yo creo que el equipo muchas veces ha quedado muy bien parado, así como otras no. Contra Morón tuvimos la mala suerte de que nos meten el gol de córner. Yo creo que no nos han generado muchas situaciones, pero bueno, son cosas del partido. Sí que por ahí tenemos varios jugadores más ofensivos que defensivos, y bueno, así como el equipo ataca, también tiene que defender. Gracias.